hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hora 25 en una edición que va a estar de lo más entretenida. Nuestra columnista de cine y series, Isabel Plath, nos va a contar sobre La Montaña Sagrada, que es la obra maestra del psicomago chileno Alejandro Jodorowsky, que está de vuelta. También nos va a contar sobre el equipo de baloncesto de la serie de animación Slam Dunk, una serie japonesa, que llega a la pantalla grande. Y además, en el estudio vamos a tener a los protagonistas de una obra que se llama Antes que los dioses fueran hombres, que son 6 hombres que se rehabilitan del vicio del machismo. Y como broche de oro vamos a cerrar con un carnaval de música y banda al ritmo de la banda Conmoción. Todo eso y mucho más aquí en La Hora que no existe, donde todo puede pasar. Parte de nuestra Hora 25 con el gran Sergio Parra, nuestro columnista de libros. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Blanca. Gracias de nuevo por estar acá. No, imagínate, encantado. Nosotros más agradecidos. Oye, vienes con un par de novelas que fueron originalmente publicadas en la década de los 60, ¿no? Y que ambas como que retratan imágenes muy crudas de lo que era la marginalidad, quizás en esa época, la miseria, sobre todo como cómo era la vida para los niños en los sectores populares de Santiago, de Chile. Descrito como literatura de la miseria. Neruda, bueno, son 2 novelas que fueron bastante escasas en sus años y ahora se han sido reeditadas. Sí. ¿No? Qué chica con chico de Armando Méndez Carrasco. ¿No? Qué linda además la edición, ¿no? Del Fondo Cultura, sí. Preciosa. Y El río de Gómez Morel. Literatura de miseria la catalogó Pablo Neruda en el prólogo, en ¿ya? el libro En el río, cuando se tradujo al francés en Gallimard. Neruda le puso como literatura de la miseria. Ajá. En el fondo, las 2 novelas están escritas simultáneamente en los mismos años, ¿no? 2 personajes vienen del bajo fondo, digamos, de la clase vasca popular chilena, ¿no? Gómez Morel, con una vida bastante especial, ¿no? Tuvo 288 veces detenido por robos, asaltos, exactamente. O sea, es como una autobiografía. Es una autobiografía. Fue escrita en la cárcel en el año 62. ¡Wow! Y va contando la historia de Morel, digamos, este niño que es hijo de una prostituta que queda abandonado y pasa por muchas casas de niños, de esos años, de la Fundación del Niño, ¿no? Lo que es el Sename o Nueva Niñez. Y se va a vivir a las riberas del río Mapocho. Y ahí construyen una suerte de comunidad entre niños abandonados que estaban en el Mapocho, muchos huérfanos, muchos abandonados. Y empiezan a crear una cierta cosa masculina entre ellos. Entonces hay cruce entre, como no hay educación, no hay referente ni de madre ni de padre, la educación tanto sexual como emocional pasa entre ellos. Claro. Entonces el cruce entre hombres, niños y mujeres da lo mismo, porque no hay cruces. Es una historia brutal, muy, muy bien escrita. ¿Sabes que esa imagen que tú dices como de esta comunidad que se arma en el río Mapocho me recuerda, tuviste la película Largo Viaje de Patricio Caulen, sí, año 67, sí, un poco posterior, pero sí, es un poco que retrata ese mismo mundo. Y este mundo lo rescata Sergio Larraín en mucha fotografía que hizo para el Hogar de Cristo, los niños abandonados en el Mapocho. Entonces, y la otra novela también, Chicago Chico, también es también enfoca lo mismo, pero ya más adultos, digamos, ¿no? Sería como este personaje, Morel, sale del río y Chicago Chico sería el personaje ya joven, ¿no? Que entra en la bohemia, pasa por el paraíso, también criado por una madre. Los 2 personajes y la creación de lo masculino acá está por la madre y el abandono de los padres. Uh-huh. Sí, la masculinidad formada por madres sin educación, digamos, uh-huh, ¿no?
Entonces, una educación masculina muy desbordada, donde no hay referentes. Uh-huh. Entonces, hay mucho machismo, mucha solidaridad entre ellos, sobre todo los niños. Es curioso que estos libros son como poco conocidos, o sea, se reeditan ahora como un regreso, como una puesta en valor. O sea, que Pablo Neruda haya prologado hasta el francés, yo creo que fue una prestada de ropa increíble, porque tal vez el lenguaje era un poco no aceptado como por la academia en la época, como muy soez, mucho garabato. No, era... Es decir, dentro de la sociedad chilena, estas dos novelas, es decir, causaron mucho escozor. Siendo que las dos novelas tuvieron muchas reediciones, tuvieron mucho la historia de los años 60, 70. Una reflejada también la sociedad chilena de ahí, estaban identificados, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Muchos narradores jóvenes han vuelto a leerlo, como Simón Soto, por ejemplo, uh-huh. Marcelo Mellado, muchas generaciones han vuelto a buscar este mundo para poder contarlo de ahora, ¿no? Uh-huh. Y no, son dos grandes novelas, las recomiendo. Dos trémulas, ¿no? Las recomiendo. Al estilo Sergio Parra. Chicago el Chico, de Armando Méndez Carrasco. Y El Río, de Alfredo Gómez More. Son dos novelas extraordinarias que dan cuenta de la sociedad pre-golpe. Ajá. Donde la educación era muy pobre, digamos. El acceso a la educación era peor aún. Y cómo se van formando también, y cómo se va formando la sociedad chilena, ¿no? Con muchos hijos en abandono. Mucho abandono de los hijos. La mujer es muy dueña de casa, pero el abandono de los padres es muy fuerte, muy fuerte. Y tenemos recomendación. Y de ahí pasamos, cuando esto es pre-golpe, a post-golpe. Lina Meruana acaba de publicar un libro, Señales de Nosotros, ¿no? De Editorial Alquimia. Una novela que cuenta la historia de una clase media alta, ya, ¿no? Por oposición. De oposición a esto. Libros, sí. Post-golpe, clase media alta, no da cuenta, digamos, el colegio que donde es, digamos, ¿no? Pero bueno, por las señales que muestra el libro, que juegan rugby, y eso es el Grange, ¿no? Y una clase media alta porque sus padres son profesionales, médicos. Y ser médico en los años 70 era clase alta, sí. Como ser abogado. Ahora no es tanto, pero en esos años sí. Los profesionales eran clase alta, sí. Porque poco tenían acceso a esa educación. A no, y el Reims también es un colegio de clase alta, no de clase media. Sí. Y entonces ella empieza a contar un poco el lugar de confort que vivían estos jóvenes, porque era un colegio mixto. Uh-huh. Empieza el confort y si se daban cuenta, no se daban cuenta de lo que cubría alrededor en la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay cosas interesantes en la narrativa de Lina Meruane, pero también hay como una suerte así como de no entrar confrontalmente y mirar esta distancia, digamos, ¿no? La dictadura de ese lugar privilegiado que había en Chile, del Grange. Yo creo que ahí hay errores en términos de no asumir ella misma, ¿no? Ese lugar, digamos, ¿no? ¿Porque es un lugar al que ella perteneció? Un lugar pertenece, digamos, no que pertenece, le tocó estudiar ahí, sino, uh-huh. No es un juicio de valor. Sí. Pero de partida, cuando se pierde el nombre del colegio, que es el Grange, pierde mucha efectividad el texto. Porque sería bueno haber leído un texto desde ese lugar. Sí, pero es relevante si uno piensa que este libro no solamente lo van a leer chilenos, por ejemplo. ¿Es relevante saber el colegio más que describir como un lugar? Yo creo así? Que sí, porque tiene que ver con un lugar de, si vamos a hacer memoria, tenemos que ver, porque se ha escrito mucha narrativa sobre esto. Zambra ha hecho bastante, de colegios de Maipú. Sí. Muchos escritores y escritoras han escrito sobre este mismo tema, ¿no? Lona Fernández. Uh-huh. Los colegios son importantes porque los colegios de alguna forma forman, digamos, el lugar de donde uno está hablando, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es lo mismo hacer una lectura de la postdictadura del colegio Barros Borgoño, uh-huh. Hacer un colegio del Grange, ¿no? Sí. Entonces es interesante porque Fouguet lo hace de un lugar que lo hace y lo nombra, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahí hay una cosa que me faltó, digamos. Ya. A ver, como la especificidad del lugar. Sin embargo, ¿está entretenido el libro? No, es un libro interesante. Yo creo que Lina Meruane es una gran escritora. Uh-huh. Es interesante, aporta un libro más a esta literatura de los padres, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay errores de edición del libro que había que revisar un poco, pero un libro interesante y vale la pena en oposición, digamos, a lo que se ha escrito, como ha hecho Alejandro Zambra y otros autores. Desde la clase media. Desde la clase media, ahora de una clase más acomodada y ver este lugar de confort que si te das cuenta o no te das cuenta. Ya, ¿y lo mostramos?
Señales de nosotros, entonces, de Lina Meruane, bueno, su más reciente lanzamiento. Y te voy a invitar, muchas gracias por venir, Sergio. No, gracias a ti. Muchas gracias. Te voy a invitar ahora a que veamos la columna de nuestra querida Isabel Plant, columnista de cine y series, que nos trae, fíjate, una historia de La Montaña Sagrada, que es la película surrealista de Alejandro Jodorowsky, su obra cumbre, realizada en México en el año 1973, y que ha sido redescubierta últimamente por generaciones más jóvenes a través de, no sé, las plataformas de streaming y qué sé yo. Así es que vamos a ver esa nota con Isabel Plant, de La Montaña Sagrada, que sigue ejerciendo su influencia como una película de culto. Todos los detalles en la nota a continuación. Isabel Plant, hora 25. Corría 1973 y el director chileno Alejandro Jodorowsky estrenaba una nueva película. Su cinta anterior había sido un éxito dentro de la contracultura setentera de la época, tanto así que John Lennon quiso producir su próxima entrega. Así nace La Montaña Sagrada, filmada en México en ese momento como una de las películas más caras jamás hechas. Es una película que se estrenó con polémica en el Festival de Cine de Cannes de la época, luego estuvo semi perdida por problemas de producción y luego ha resucitado como un éxito y un ícono de la contracultura, el surrealismo y, por supuesto, del director chileno Francesc Tocopillán. You cannot escape death, but immortality can be obtained. La Montaña Sagrada parte con una especie de vagabundo que conoce un alquimista interpretado por el mismísimo Jodorowsky. Él los liderará, junto con otros 7 personajes, en un viaje hacia esta Montaña Sagrada donde pretenden derrocar a las divinidades del universo y buscar la inmortalidad. Tiene crítica a la sociedad de consumo, tiene también muchos comentarios sobre la religión organizada. Tiene también, por supuesto, tarot, como le gusta a Jodorowsky. Es realmente un viaje lisérgico por los años 70. Como les contaba, La Montaña Sagrada fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes de 1973, generando enorme polémica. Un poco por las imágenes religiosas, también, por supuesto, por el uso de la violencia y la sexualidad. Después queda sumergida sin estrenarse, en parte por problemas con productoras, y finalmente resucita mucho tiempo después, en el año 2007, en formato DVD y convertida en un clásico de culto que influenciaría a nuevas generaciones de cineastas. Luego, en Chile, recién se exhibe en salas de cine en un festival del año 2010, cuando por fin podemos ver la película de Jodorowsky a gran escala en salas. Si usted quiere repetírsela, si usted no la ha visto y quiere ver de qué se trata todo el escándalo, si usted quiere experimentar el viaje que es La Montaña Sagrada a 50 años de su estreno, está disponible para arriendo en Apple TV. Recomendación de cine que ha sido un fenómeno tanto en Oriente como en Occidente. Slam Dunk fue un manga y luego un anime de más de 100 capítulos durante los años 90 que tuvo fanaticada en todo el mundo. La historia de un joven que se metía a ser campeón de básquetbol para conquistar a una chica, conquistó corazones. Ahora, 30 años después, llega The First Slam Dunk a cines. Se ha estrenado ahora en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Chile, donde ya se encuentran salas. Una gran oportunidad para nostálgicos de los 90 y fans de la serie original, pero también para quienes quieran presentarla a toda una nueva generación de fanáticos slam dunk. Columna de nuestra querida
querida Isabel Winnie Platt. Muy interesante también el rescate de la montaña sagrada, considerada como una de las bases del llamado cine esotérico. Y también, por supuesto, Slam Dunk, una película que los amantes de la serie, chicos y no tan chicos, por supuesto, que estaban esperando. Muy buenos panoramas. Y ahora les quiero invitar a recordar, por ejemplo, si es que ustedes han viajado hacia el sector sur de la capital, por Avenida Conchitoro, ya entrando a la comuna de Puente Alto, ¿han notado que el paisaje se empieza a llenar de mosaicos? Bueno, eso es parte de una muy interesante iniciativa que ya cumplió 10 años funcionando y que ha embellecido las calles y algunas fachadas de la comuna. Un equipo de Hora 25, al mando de nuestra periodista Sofía Oxenberg, conoció este trabajo realizado por los mismos vecinos y apoyado por mosaicistas profesionales que le han cambiado la cara a Puente Alto. Vamos a ver la nota. El proyecto Mosaico nace principalmente en el año 2012 con el fin de poder hermosear lo que es los pilares del metro, ya de Puente Alto, con un equipo multidisciplinario de 100 artistas. Esto toma fuerza porque despega, deja de ser una anécdota y se empieza a transformar en un clamor popular la petición de las diferentes juntas de vecinos para poder acceder a un equipo de mosaiquistas profesionales. Vamos en casi 50 mosaicos realizados, materializados y concretos. Las ideas en sí lo trabajamos con los vecinos. La lluvia de ideas de lo que quieren plasmar en mosaico lo trabajamos con los vecinos acá del sector. Estábamos en un taller de Puente Mujer. Vino la corporación y nos ofreció que si podíamos hacer mosaicos en distintas paredes y qué temas íbamos a tocar. Entonces dijimos nosotros, el escritor, que se llama Mariano La Torre, y en todos los mosaicos hicimos un libro de él. Se ve distinto, cambia el ambiente, es pintoresco. Solamente se ha visto en Puente Alto y debiera seguir en las otras estaciones porque se ve como más feo, pero acá se ve como hermoso, bonito, comparado con allá que es puro cemento. Cambiar la visión estética que hay de la comuna, porque si bien hay mucho estereotipo acerca de este lugar o muchos prejuicios, darle este aspecto como que puede llegar a ayudar a cambiarlo. Hoy día vino una alumna y le causa mucha ilusión el pensar que puede pasar por acá y que su trabajo está plasmado en la pared. Y además, de todas maneras, es un tema terapéutico para ellos, porque conocen a otras personas, a vecinos, se hacen compañía. El hito principal de este proyecto era poder trabajar lo que son la flora y fauna de la provincia cordillera, rescatando cada uno de los animales y la flora que tenemos acá en la comuna de Puente Alto, también en Pirque y San José. El proyecto fue tan masivo y tan bonito que muchas de las villas de la comuna empezaron a solicitar que interviniéramos sus lugares de trabajo, poblaciones, villas, jardines infantiles, colegios, iglesias. Y el hito principal de esto es el rescate de la identidad local por medio de lo que es el mosaico. El proceso de un mural de mosaico en la comuna parte desde comunicarse con los solicitantes, en este caso con la comunidad. Siempre ellos nos solicitan un proyecto, conversamos con los vecinos, con la comunidad que nos solicite y entre ellos realizamos el diseño. Nos piden una propuesta, le hacemos una propuesta gráfica y en base a eso trabajamos el diseño. Luego de este proceso empezamos con la realización ya, con la producción del mural. Incluye bastante la identidad vecinal porque no solamente hermosean y rescatan los espacios, sino también rescata la identidad y el patrimonio del sector. Es un lugar que el vecino defiende, cuida e impide que alguien pueda ir a vandalizarlo, hacerle un rayado, un graffiti o algún garabato, ¿no? Muy lindo, muy bueno y muy bueno con la cultura. Ojalá siga así. Lo encuentro bonito. Encuentro mejor que esté rayado con otro tipo de cosas. Lo encuentro más llamativo. Ayuda a estar participando con la comuna y uno se hace amigo de la gente. Aparte de hacer un trabajo, es una distracción para la dueña de casa. Entonces nos saca del diario vivir que tenemos entre olla, cuchara, costura, cosas. Entonces nos sacan un poquito de ahí y tenemos otra vida y nos comunicamos con nuestros vecinos. Proyecto
que suma la participación ciudadana junto con el cuidado urbano, así que muchas felicitaciones a los puentealtinos, un gran ejemplo para el resto de la sociedad. Y es momento de hacer la primera pausa en Hora 25, pero al regreso vamos a volver con la historia de un grupo de hombres chilenos empeñados en rehabilitarse de su machismo. Una reflexión muy actual convertida en una obra de teatro. Volvemos con eso y mucho más. No se lo pierdan. Regreso en Hora 25 y es el momento de presentar a parte del elenco de una obra de teatro compuesta 100% por hombres. Y sí, esto no es antojadizo porque se trata de un montaje que viene a revisar la cultura patriarcal y la identidad masculina en crisis a ojos de muchos y muchas. ¿Qué es ser hombre hoy? Esa es una de las preguntas que hace el montaje antes que los dioses fueran hombres. Y para eso estamos con el actor, dramaturgo y director Rodrigo Soto. Y también, como les decíamos, con parte del elenco don Ricardo Fernández y don César Sepúlveda. Hola. Les cuento que además en este montaje participan otros actores como Mario Horton, Felipe Cepeda, Edinson Díaz y Andrew Barstead. Así que bienvenidos, hombres. Gracias. Hombres, gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Estamos contentos? Muy contentos. Cuéntanos, Rodrigo, ¿de qué se trata esta obra y por qué te parece atractivo, relevante ponerla en escena hoy día? La problemática de lo que significa ser hombre hoy y qué es lo que significa desintoxicarse del machismo. Bueno, una pregunta súper súper profunda y muy difícil de responder, ¿qué es ser hombre hoy? ¿No? Nosotros nos centramos específicamente en los círculos de hombre, ¿ya? En Chile, en Argentina, en varios lugares de la región y en España también existen círculos de hombre, ¿ya? Donde los hombres se juntan a hablar sobre la crisis de masculinidad que está viviendo hoy día el hombre, sobre su machismo, sobre el patriarcado. ¿Y ustedes han participado de alguno de estos? No, nosotros sí nos asesoramos en la obra, nos asesoramos por Ilusión Viril. No sé si lo ubicáis. No me han invitado. Es un grupo que, fíjate que fue invitado incluso para el 8M en La Moneda. Fueron invitados ellos. Fueron invitados a porque ellos trabajan mucho con el tema de la masculinidad. Son psicólogos, ¿no? Exacto. El Pedro, sí. Y, bueno, existen muchos círculos de hombres, de distintas temáticas, ¿no? Hay círculos que son machistas, otros que son antifeministas, otros que son mucho más pachamámicos, donde mediante drogas los hombres se limpian y hay un chamán. Como con ayahuasca. Exacto, sí. Claro. Existen variados tipos de círculos. Nosotros nos concentramos en un círculo más clásico, donde realmente los hombres se juntan a hablar de su machismo y de lo que realmente le está pasando hoy día al hombre, ¿no? Y responder la gran pregunta, ¿qué es ser hombre? ¿No? Y es una pregunta que también está puesta en la escena, no solo para los actores, sino que también está hecha hacia el espectador. Claro. Sí. Y el círculo, digamos, el público de alguna manera es parte del círculo. Completa el círculo. Sí, completa el círculo. Oye, ¿y es cierto que por ser un tema como complicado se le cerraron puertas, como que hubo teatros que no quisieron ponerla en escena? No fue tan explícito. Sí, esta es mi séptima dirección y nunca me había pasado que me costara tanto meter una obra en un espacio de teatro. Yo supongo que creo que era porque este es un proyecto que venimos arrastrando hace 3 años, que está autofinanciado, digamos, por nosotros mismos. Tú comprenderás que es muy difícil financiar una obra, sobre todo más encima si estamos hablando de hombre. Teatro, claro. Entonces era bien complicado. Y en todos los espacios que los postulé, había una... No quedábamos. Entonces, pero no hay una razón. No, o sea, no. Tu propia especulación tiene que ver con el tema. Sí, pero era un momento de mucha efervescencia social, con el feminismo, entonces... Que estaba mucho ruido. Más caliente que ahora. Claro, ¿no? Como que esto hacer una obra de hombre. Sí. ¿Ah? De hombre. Han tenido siglos y siglos para hacer obras de hombre. Claro, justo se les ocurre ahora, ¿no? Claro. Sí, qué oportunismo. Oye, Ricardo, ¿cuál es el personaje? Porque en esta obra se pueden ver distintos estereotipos de hombre, ¿no es cierto? Está el machista, el progre, el funao, el gay que sufre violencia de la pareja y un ex convicto. ¿Quién eres tú en este montaje? ¿Y cuál crees que es como el molde de hombre que hoy en día es más rechazado por las mujeres
y por esta nueva sociedad que se está como construyendo o deconstruyendo. ¿Cuál es el más rechazado? Bueno, a ver, bueno, mi personaje es un tipo bien frontalizado, dice lo que piensa sin ningún tapujo, sin filtro, sin censura. Está pensado como el machista clásico, y el no es un celópata, pero porque todos tenemos un secreto, entre comillas, cuando vamos al círculo que queremos desentrañar, que queremos compartir, que queremos que los otros se identifiquen también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese es su problema, el tema de los celos. Pero a mi juicio como que lo aborda muy superficialmente porque es algo que realmente cruza toda su existencia y probablemente ha dañado mucho su relación. Ese es el personaje. Y también bueno, es muy brutal con las cosas que dice, que en general hay muchos que podemos estar de acuerdo. Él dice lo políticamente incorrecto. Ya, ¿no? Pero que es como la talla incorrecta, y que da cuenta, incómoda. O sea, da cuenta de un pensamiento muy heteronormado, muy machista clásico, hegemónico, de que él dice, bueno, nosotros sí tenemos que estar empleados, sí tenemos que ser solventes, tenemos que tener plata, porque uno es un proveedor nato. Uh-huh. En cambio, las mujeres están diseñadas para estar en la casa y hay ciertas cosas que ellas no pueden hacer. Porque Dios sabe cómo reparte sus dones, porque la naturaleza es sabia. Entonces está lleno de ese machismo tradicional, ¿no? Claro. Y compone muy bien con el resto porque es un contraste, ¿no? Con las otras formas de masculinidad. De masculinidad. ¿Y cuál es el estereotipo que te toca a ti, César? Yo soy el mediador, soy el facilitador del grupo, soy el psicólogo. Entonces soy quien va a ir generando que los personajes vayan sacando a la luz quiénes son realmente, un poco. Ajá. Bueno, obviamente entre ellos se gatillan, se provocan ellos mismos también para que a la luz salgan sus conflictos y sus propias vivencias. Pero soy más el que plantea como la tesis de la obra, como el personaje que tiende a bajar la obra hacia un concreto que en realidad no hay mucho de concreto, porque en realidad nosotros intentamos dilucidar cosas o intentamos responder alguna pregunta, pero yo creo que al final nos vamos con más preguntas para la casa. Bueno, que es la idea, ¿no? Público, como lo que hace el teatro. Sí, yo creo que, no sé, es como lo que a mí me gusta ver, ¿no? No quiere que le den algo en banda. Sí, sí, pero lo interesante que tiene la obra es eso, que genera mucha discusión posterior, después que uno se va a ver la obra. Se genera una conversa súper rica en torno a lo que estamos haciendo, a lo que está sucediendo, uh-huh. a lo que podría ser o cómo están haciendo las cosas. Por supuesto. Mira, y el feminismo en realidad, aparte de hacer una como justa reivindicación de los derechos y el rol que tiene que tener la mujer hoy en día en la sociedad, también ha denunciado como los vicios del patriarcado que se han ido construyendo durante siglos de siglos. ¿Tú crees que esa masculinidad está en crisis y de qué manera la obra aborda la crisis? ¿Qué es lo que propone? Mira, yo no sé si la masculinidad ha estado en crisis desde hace un buen tiempo. Nosotros creo que somos una generación impugnadora, pero también impugnada. Entonces, ha estado en crisis en la medida en que la voz femenina o feminista salió a las calles y copó las calles, ¿cierto? Pero el espacio público reservado para... Pero hoy en día, claro. No sé, el personaje, por ejemplo, el personaje de Ricardo en la obra genera demasiada empatía. Y una cosa que uno no... Te juro que sí. Una cosa que uno no podría creerlo desde hace 5 o 3 años atrás. Y Rodrigo, bueno, este sistema patriarcal promueve estereotipos, como por ejemplo que los hombres no pueden mostrarse frágiles delante de otros hombres. ¿Tú, no te das susto como... Bueno, como esto, ¿no? Como la empatía con personajes como ese o como victimizar a esos hombres machistas que finalmente han sido criados bajo esta estructura y que se han encargado de denostar y pisotear los derechos de las mujeres. No, porque nos encargamos de eso. O sea, creo que la obra en ese sentido recorre un camino súper fino en no victimizarnos y quedarnos en un carril donde realmente hay un trabajo de... con uno mismo también, ¿no? No solo con los personajes, sino con los actores, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con esa reeducación, pero para reeducarnos también tenemos que desnudarnos y decir, esto somos, ¿no? En esto nos convertimos y a esto llegamos, ¿no? Hay momentos de la obra que igual son bien duros, ¿no? Y que la gente a ratos se incomoda un poco,
pero porque tiene que ver con eso, tenemos que pasar por ese lugar. Claro. Hay algo muy bonito que decía César recién y que el personaje lo dice, para que tienen que existir los espacios de confrontación para que realmente los hombres podamos reeducarnos. Claro que sí. Tienen que existir los espacios de diálogo, tienen que existir los espacios donde nosotros realmente nos abramos y nos permeabilicemos con este tema y que seamos capaces de hablar de nosotros, ¿no? Y de lo que nos hemos convertido y de lo que nuestros padres también a nosotros, cómo nos educaron, claro, ¿no? Y cómo fueron educados nuestros padres. O sea, es una cuestión histórica también, ¿no? Pero sí también... creo que tenemos que, y que también lo dice el personaje, tenemos que trabajar juntos de la mano con las mujeres. Creo que es súper necesario. Después del trabajo del hombre, que es necesario generar instancias con las mujeres también, ¿no? Es súper importante. Es divertido porque igual ustedes hicieron como su propio círculo de hombres hasta ahora, porque me imagino que habrá sido un proceso terapéutico también para ustedes, ¿no? Yo nunca me había sentido tan interpelado en una obra, pero perdona, iba a decir algo. Yo podría haber hecho otra obra solamente con las conversaciones que teníamos nosotros en los ensayos. Hagámosla. Claro. Hagámosla al tiro. César, ¿con qué sensación se va al público? Algo estuviste adelantándonos recién de que se iban como discutiendo, quedaba para mucha conversación, pero ¿con qué sensación se va el público masculino después de asistir a esta obra? Si se van reflexivos, o se van enojados, o se van inmutables. ¿Y el público femenino cómo ha recibido este montaje? Es que es variado. Hay amigos, gente que me ha dicho que primero se identifica mucho con el personaje de Ricardo, que es increíble, pero que me hace sentido también, porque también es un personaje, a pesar de todo, muy honesto. Realmente él dice todo lo que piensa y él piensa de esa manera. Y yo creo que por el lado de la honestidad. Exacto. Como que no está. Claro. No tiene imposturas el personaje. No es hipócrita. Claro. No es hipócrita. Y en ese sentido, vuelvo al mismo ejemplo de Milei. Un personaje que, a pesar de lo disruptor que es, siguió siendo igual de disruptor y por eso ganó las primarias. O sea, claro, digo, también dentro de eso hay un valor que tenga claro, que quede claro eso. Y no tengo claro con qué sensación se puede... ¿Sabes qué? Muchas mujeres nos dicen, porque le hemos dicho, oye, traigan a sus amigas. No, a nuestros amigos vamos a traer. Las mujeres, vamos a educar a los las mujeres tienen conciencia de que están viendo algo que podría servir para que el hombre se reeduque o que al menos reflexione. Si tampoco queremos reeducar a nadie, que al menos se vaya reflexionando, que se vaya con una pregunta para la casa. A mí muchas personas, no solamente mujeres, dicen, me gustaría traer a mi padre. Ah, qué lindo. A mi hermano, a mi tío. Es tremendo cómo... Y es bonito el ejercicio también porque cuando nosotros conversamos con el público, el público se salta a la obra de teatro. Sino claro, que entráis, no habláis de las actuaciones, no habláis del diseño. Todos quieren hablar de... Nunca me había pasado ese fenómeno de que te saltáis la iluminación, el diseño, la dramaturgia, la actuación, la dirección. Pero yo creo vais directo al tema. Sí, pero yo creo que es un síntoma de nuestros tiempos, porque a mí me ha pasado en varias obras que he hecho este año lo mismo. Como que la gente quiere hablar de sí. Hay una gran necesidad de hablar de los propios conflictos. Ricardo, invita hacia la Cámara 1 a toda la gente de Hora 25, todas las coordenadas, para dónde se puede ir la obra, a cuánto, dónde se compran las entradas, etc. Bueno, los queremos invitar a todas y a todos a nuestro montaje, aquí con nuestro director y actor Rodrigo Soto. Esto es en Matucana 100, de miércoles a domingo. De miércoles a sábado a las 8 y el domingo a las 19 horas. Es un elenco fabuloso. Aquí tenemos a César Sepúlveda, está Andrew Barnstead, está Mario Horton, Edinson Díaz. ¿Quién más? Felipe Cepeda, que es como el actor del momento. ¿Quién les habla? Sí, pues el actor del momento en estos momentos. Todos se lo pelean, todos lo quieren. Todos lo quieren. Sí, sí. Va a estar nominado a ese premio, yo creo, en Los Contadores, que es como el mejor Felipe Cepeda del año. Exacto. Yo también me estoy candidateando. El año pasado fue Guilherme. Sí, pues fue Guilherme el año pasado. Este año lo más probable va a ser Yo voy en mi cuarto montaje, así que ando por ahí. Estoy cerca. Oye, importante mencionar que están súper... La función de este miércoles, de hoy día, está agotada. Bueno, pero están agotándose las funciones. Sí, que y los miércoles son populares. Exacto. Ah, son más baratos, por eso están. Los miércoles son más baratos. Sí. Buenísimo. Ya. Hoy saludos también a Rodrigo Leal en la diseño de iluminación, a Gerardo Oettinger también. Dramaturgo, Rodrigo Leal en diseño. Al Nico y a Lucas, que son parte de la compañía. De la compañía de puros hombres. Puros hombres.
puros hombres. Hay que reflexionar de la masculinidad desde la masculinidad. Exacto. Sí, me parece muy bien. Bueno, pero chiquillos, ¿ustedes han ido a Concepción alguna vez? Sí. ¿Han ido, han estado carreteando en Casa de Salud? Sí, por Casa de Salud. Ah, conocen Casa de Salud. Qué bueno, sí, porque sí. Vamos a ir con una nota justamente sobre este lugar. Mucha suerte con la obra. Hasta el 27 de agosto, lo dijiste. Exacto. ¿Sí? 27, sí. Ya, hasta el 27 de agosto. Ya, bueno, en Concepción, que es la capital de la región del Biobío, hay este espacio muy especial que ellos conocen, a lo mejor ustedes también en la casa lo conocen, que se llama Casa de Salud, que es un bar, un museo y un teatro, todo junto, donde confluye el público, los artistas de la zona y también de otras ciudades también. Es una parada obligada en la ruta cultural penquista. Y nuestra periodista Carolina Araya Madariaga no podía sino, cuando estuvimos en Concepción, vivir una noche cualquiera ahí en la Casa de Salud de Concepción. Así que vamos a ver la nota que preparó. Casa Salud es un espacio donde encontramos distintas disciplinas artísticas y culturales y está gestionado por el músico, poeta y gestor cultural Germán Estrada. Acompáñenme a conocerlo. Hola, soy Germán Estrada, soy el programador de Casa de Salud y uno de los gestores que mantienen todo el desarrollo de este lugar. Este es un ecosistema único, yo creo. Es un espacio de entretención, de cultura, de reunión, un espacio gastronómico, es una parada turística obligada. A nosotros nos gusta decir que es un oasis y un museo bailable. Hacemos conciertos, hacemos discos, estamos editando libros, estamos apoyando proyectos de arte escénica, apoyando proyectos de artes visuales. Yo diría que es más un lugar independiente, un lugar donde hay mucha libertad creativa, mucho respeto por lo creativo y que definitivamente corre por un carril que no tiene nada que ver con lo comercial. Desde que empezó ha sido como el único lugar que apoya la cultura. Siempre hay exposiciones, siempre hay música, siempre hay algo pasando, entonces es un lugar donde uno puede venir y encuentra cosas. Vengo a ver la música, todos los días hay bandas tocando acá al lado. 2015 fue la primera vez que vine. Fue genial, me encantó el lugar porque podía recorrer en 360. Entonces no solo sea un espacio como de bohemia, sino como también de culturizarse un poco con todo lo que muestran. Hay diferentes tipos de arte, pintura, máscara, no sé, escrituras, cosas así, es bacán. Esta es una casa para los artistas de Conce, de la región, pero también se ha ido transformando en una casa de los artistas del mundo que andan como con la idea de salir a descubrir, a ser nómades un poco, y este es un lugar que los acoge. Yo creo que hemos tratado de hacer algo que lo definimos como el mundo en la casa en el mundo. Y vengo siempre a apoyar a colegas músicos que vienen a tocar y es un muy buen espacio para que da a conocer distintos artistas de la región o de otras regiones también. My name is Tamaki Maritan. Okay. I'm playing music in here. I have a friend. He was a resident DJ in here. Then he bring me. It's a unique place. It's special. It's not only like a discotheque or nightclub. A lot of art, a lot of kind of music, everything mixing. And here's more variation. Okay. More option, a lot of floors, a lot of like space. That's different. De alguna manera hemos liderado una forma de hacer las cosas, sobre todo en el ámbito técnico y en el trato y relación con los artistas, que es dignificar el trabajo de los artistas, valorizarlo. Hay mucha pasión canalizada para poder hacer que la gente disfrute y lo pase bien. Muy
interesante el lugar, Casa de Salud en Concepción. Ya lo saben, tienen una cartelera notable. Grandes bandas han pasado por ahí, incluso Los Tres cuando todavía no eran Los Tres. Y también Los Bunkers cuando todavía no tenían ese nombre. Muchas gracias a recibirnos. Mucha suerte en todos los próximos panoramas. Y tenemos entendido que el talentosísimo Fernando Milagros tiene también un show programado para este fin de mes. Última pausa del programa y al regreso volvemos con nuestra cartelera nacional, así que es un buen momento para que vaya a buscar lápiz y papel y completamente en vivo acá en el estudio, no sé cómo lo vamos a hacer todavía, Banda Conmoción. En hora 25 y es hora de revisar nuestra cartelera nacional con todos los datos y panoramas que pueden hacer y que parte en el sur, en Temuco, con una exposición performática que aborda el drama de las zonas de sacrificio. Formas de sobrevivencia simbólica, circunferencias para un sacrificio, hielos y pulso son los títulos de varias acciones performáticas de las artistas Fernanda López, Rocío López y Denise Viera, que dan forma a la muestra Tres Estados de Suspensión, en la que a través de foto y video, performance y de instalaciones, indagan en el impacto de la globalización en la degradación ambiental, particularmente en las zonas en las que ellas trabajan y habitan, la Araucanía, Santiago y Valparaíso. La muestra que devela la gran problemática de las zonas de sacrificio se puede visitar hasta el 29 de agosto en el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda de Temuco. Y se estrena una obra que revisa los efectos de la pandemia en niños y niñas del CENAME con hospitales y excentros como escenario. La compañía especializada en entregar contenidos a niños, niñas y jóvenes internos en hospitales y centros de menores, Perro Bufo, vuelve a Chile para presentar su más reciente creación, Pasitos, una mágica pieza de teatro de formas animadas, inspirada en las consecuencias del COVID-19 y el encierro en la niñez. El montaje Pasitos se estará exhibiendo en los hospitales Calvo Mackenna, Universidad Católica y Roberto del Río, además de las residencias familiares San Miguel, Bilbao, Padre Mariano y Carlos Antunes, pertenecientes a Mejor Niñez, ex CENAME, durante todo agosto. Y la segunda edición de un encuentro de artistas sordos llega al puerto de Valparaíso. Organizado por el colectivo Cuentos para los Ojos, el evento constará de charlas, conversatorios, seminarios y presentaciones que se llevarán a cabo en la segunda edición del Encuentro de Narración Accesible e Inclusiva ENAI, que busca promover el conocimiento, profesionalización y creación de obras de arte escénicas realizadas para y por personas en situación de discapacidad, en particular de la comunidad sorda. El evento tendrá como invitado principal a México, representado por la compañía Seña y Verbo, agrupación de personas sordas con más trayectoria en las artes escénicas en Latinoamérica. La invitación ya está hecha, Encuentro de Narración Accesible e Inclusiva en ENAI, hasta el 27 de agosto en Parque Cultural de Valparaíso. La banda musical y programa televisivo Caleuchístico, transmitido por NTV, llega con toda su música y colores a la comuna de Las Condes. Formados en plena pandemia, Caleuchístico se inspiró en niños y niñas y nuestros orígenes para darle vida a este proyecto interdisciplinario que, mediante la música y la actuación, difunde la cultura de manera entretenida y cercana. Canciones lúdicas que no solo divierten, sino que también nos empapan de nuestros pueblos originarios, territorio, mitología y cultura. Conformado por los actores y cantantes Paula Fernández y Tomás Cubillos, Caleuchístico presentará un espectáculo para toda la familia el 3 de septiembre en el Teatro Municipal de Las Condes. El cine siempre reflexivo y preciosista a la vista de Patricio Guzmán llega ahora a la región de Atacama. Continuando con el ciclo de cine y foros Miradas Regionales 2023, es que llega una de las películas más aclamadas del cineasta nacional, Patricio Guzmán. El Botón de Nácar, documental narrado de manera reflexiva por su propio director, engloba desde el origen de la vida más allá de las estrellas, pasando por la geografía de Chile, el genocidio Selknam, hasta el tema infaltable por el director de la Batalla de Chile, la dictadura de Pinochet. El Botón de Nácar, poética cinta de Patricio Guzmán, se puede ver gratis en el Centro Cultural Ser Humano de Copiapó.
llamativa propuesta musical de Movimiento Original aterriza en la ciudad de Las Papayas. Originarios de Pudahuel y Estación Central, esta banda fusiona el hip hop con el reggae y la música de raíz latinoamericana. Han conseguido una inmensa cantidad de seguidores gracias al enorme impacto que han generado en las redes digitales debido a su innovadora y fresca propuesta musical. Llegan a inundar de rimas y armonías conscientes el Teatro Centenario de La Serena. Anote porque el encuentro será el próximo 26 de agosto. Yo te lo entrego, llegó el cabrón, original al juego. Ahí está nuestra cartelera y ahora damos paso a una, no a una banda, a una tropa de músicos verdaderamente, quienes cultivan, perdón, los sonidos del norte de Chile, del sur de Bolivia y Perú, que hacen un rescate de los ritmos latinoamericanos para mezclarlo, fusionarlo con la sonoridad balcánica. Sus inicios fueron en escenarios no convencionales, en calles, en plazas, incluso matrimonios. Se tomaron el galpón Víctor Jara, lo convirtieron en una especie de cuartel, pero la verdad es que a donde van arman un carnaval. Nos sentimos muy conmocionados en Hora 25 de recibir a esta vertiente inagotable de sonido y color, Banda Conmoción. Bravo. ¿Cómo están? Genial. ¿Cómo estamos? Estamos bien, contentos. No, muy bien. Contento, agradecido por el lugar, por el espacio, Hora 25, sí, que se abra a presentar nuestro proyecto y nuestra música, tiene mucho valor. Buenísimo, así, bienvenidos pues. Voy a canalizar la conversación con Carlos Flores, que toca el clarinete en Banda Conmoción, porque son muchos. Son hartos. Oye, ¿cómo ha sido esta década y media? ¿Cómo ha sido como pasar de los escenarios más improvisados allá como cosas con más masivas, con público, recorriendo el mundo incluso? Dos décadas, ya 22 años ya. ¿De 22? Sí. Estaba mal informado. Harto ratito ya, sí. ¿Mal informado o hice mal el cálculo también? Porque yo me acuerdo haberme topado con ustedes en algunos eventos así como callejeros. Claro, seguro. El inicio de la banda, claro, está en intervención callejera porque nacemos de una compañía de teatro, pero hoy en día la misma interrupción la hacemos en el escenario, en colegios, donde nos inviten, armamos un carnaval. Es lo que buscamos. Tratamos de hacer este festejo latinoamericano donde estemos. ¿Y qué lugares han recorrido como fuera de Chile que haya sido como de impacto? Hemos estado, harta gira. Hemos estado en Europa, Alemania, España, Francia, China, en la región Colombia, Argentina, Perú, México, el año pasado. Yo imagino que debe ser difícil como coordinar viajes, tocatas, etcétera, porque ¿cuántos son? Es como, claro. En una obra de teatro donde somos dos actores ya es difícil coordinar la agenda. ¿Cómo lo hacen? Son 22 años de autogestión, ¿no? Sí. Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, cada uno ahí le pone su... cada uno aporta mucho valor y sí, pues es estar muy aclenado, estar muy en equipo, trabajar. Estar como full dedicado a esto, más que nada, ¿no? Como... Hay momentos donde hay que estar en la vida 100% o de repente tomar espacios, pero la buena es que somos arte y nos apoyamos y sacamos esto adelante. ¿Y cuántos son entre bailarines y músicos en Banda Conmoción? En artistas somos 15 en escena. Más, 15 en escena. Claro, más todo el staff, técnico, sonista, compañeros que nos ayudan en... En la técnica, si ustedes los invitan a alguna parte, el equipo, ¿de cuántas personas? 23 personas. Llegamos a ser 23. Como un curso colegio. Es un cuarto medio, sí. Son más que un equipo de fútbol. Sí. Como dos equipos de fútbol, básicamente. Es lo necesario para armar un carnaval en cualquier lado. Buenísimo. Oye, y entre las novedades de Banda Conmoción, ustedes tienen un show programado el próximo 8 de septiembre en Club Chocolate. Y además están sacando un video de la canción Polvito Bajo la Alfombra. Claro. Este año para la banda ha sido de estreno. Estamos estrenando un disco nuevo que lo vamos a lanzar a final de año. Y uno de estos lanzamientos importantes va a ser en el Club Chocolate. Lanzamos un videoclip de este single, El Polvito Bajo la Alfombra. ¿En qué consiste ese trabajo? Es un trabajo, es un tema que es un hip hop, interpretado por la banda, en el cual refleja simplemente todo lo vivido en estallido social. Ah, mira. Pulvito bajo la alfombra, todo lo que se esconde y hoy en día se vive sin problemas, pero... Todo lo que encontraríamos debajo del... Hay un fenómeno, claro, que lamentablemente hay gente hasta mutilada, entonces... el carnaval que nosotros presentamos tiene mucha conciencia, se entiende que el carnaval es muy consciente, pues, y para la fiesta, para hacer catarsis, muchas veces hay cosas muy feas debajo de esta alfombra. De esta alfombra. Claro. ¿Y qué vamos a presentar ahora? ¿Qué canción? Esenciales para todo, un tema hermoso en el cual pone en valor nuestro bombo tradicional de la zona central.
Y es simplemente un reconocimiento a toda la magia de los chinchineros y las organilleras y todo este arte callejero que tenemos. A propósito, que se vienen nuestras fiestas ahora muy pronto. Presentamos a La Calle, que es el protagonista de este tema, claramente el chinchín. Buenísimo. Ahí está el chinchín esperando, entonces. Dejamos con ustedes a La Calle con Banda Conmoción. Muchas gracias. Antes de hablar, desde niño observaba la cachaña, como su padre bailaba, el ritmo del bombo y el plato, como giraba, 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 practicando la gente asombrada, se acerca, se arma la grada, retumba el pase ahumada, ritmo que da alegría, es parte de nuestra historia, que lo cultiva en familia, es la verdad que no quieren mirar, los que gobiernan les cierran las puertas en vez de apoyar, al chin chin patrimonio cultural, que existe todo el año no solo para la posta, nunca pare de girar. Sigue acá en el estudio y va a estar en el contenido exclusivo para TVN Play. Nos vemos la próxima semana.
estás viendo esto es porque estás en el contenido especial para TVN Play de Hora 25 y estoy junto a Banda Conmoción y a Carlos Flores, con quien vamos a seguir conversando. Ustedes hoy día están celebrando 15 años del disco Pregonero, que es un grupo de composiciones propias que rápidamente se instaló como en el circuito nacional. ¿Qué significó ese disco para ustedes? Es nuestro primer trabajo y fue muy bonito porque como banda decidimos encerrarnos y son puras colaboraciones grupales. Entonces todos los temas ahí fueron creados en el mismo... Entre todos. En el mismo grupo, entre todos, claro, en todos. Uno ve esos temas y son 4 autores, 5 autores, porque fue los primeros pasos de profesionalismo. Ah. O sea, hay mucho cariño con ese disco, un disco muy bailable también. Lo festejamos en el Club Chocolate. Ah, es esa celebración entonces la que tiene lugar en Club Chocolate, para que aprovechemos de recordar las coordenadas para que la gente no se pierda ese hecho. Vamos en el Club Chocolate, por allá vamos con sí. El Club Chocolate, claro, y ahí celebramos 2 hitos. El primero es este cumpleaños, 15 años de Pregonero, que vamos a hacer ahí un fuerte homenaje a este disco, vamos a bailar mucho. Y luego vamos a lanzar un videoclip que es parte de nuestra nueva discografía, del tema El Polvito Bajo la Alfombra, y ese va a ser el gran estreno en Club Chocolate. Viernes 8 de septiembre, todos invitados ahí a gozar, a ver este carnaval y nada, a entretenerse mucho con estas composiciones. Y ahora van a tocar una canción que se llama Ya no llora. Ya no Cuéntanos llora. En qué álbum viene esta canción y de qué se trata. Ya no También llora. Es parte de nuestro nuevo disco. Es un disco en el cual Banda Conmoción saca la voz y tenemos un montón de muy buenas colaboraciones. Esta colaboración, Ya no llora, es con Jepe. Y bueno, la interpretamos nosotros y es un huayno muy, muy dinámico, muy bonito, muy bueno para bailar y para seguir sembrando este carnaval. Buenísimo. Entonces, Ya no llora, otro estreno para Hora 25 es Banda Conmoción. Ya, 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 ya. Y este es el sonido esencial de Banda Conmoción en vivo y en directo, sonando para ustedes, para los esenciales. Ya no llora. Para toda la cholita. Bailemos el carnaval, mi cholita ya no llora, bailemos el carnaval, ¡qué lindo! Para que no llore, bailando en el carnaval, olvida la
pena, danza y alegría. El sonido esencial que